Personales. Gustos personales. ¿Cuál es tu música favorita? ¿Cuál es tu música favorita? Pues es que tengo muchos artistas. A mí me gusta mucho Javier Bisbal, pero con excelencia Pablo Alborán. Vale. Canción de Javier Bisbal. Me gusta mucho. Te gustan todas, ¿no? Te gustan todas. Te gustan todas. Te gustan todas. ¿Has estado en la sala? No, no pude. Creo que fue viernes y sábado. Y el sábado teníamos. Jueves y viernes. Bueno, que te lo cuente alguien. Bueno, que lo si te perdieras, si te perdieras, ¿dónde tendríamos que ir a buscarte? A París. A París. ¿A París? A París. La ciudad del amor. He ido varias veces y siempre he dicho que quiero volver. Sí, señor.
¿Y en Valencia? ¿En Valencia? A la playa. A cualquiera de la playa. Sí, señor. Sí. Estoy de acuerdo con Carlos. Estoy de acuerdo. Estamos de maravilla aquí. Bueno, pues háblame de tu indumentaria. Me lo he hecho desde pequeñita y este año he confiado en ella ciegamente. Bueno, pues cuéntame quién te lo ha dado. Sí, señor, importantísimo. Bueno, pues ahora llega ese momento tan esperado. El trivial fallero. Nuria Peregrí, por favor, con la cajita mágica. Mírala. La cajita mágica ya ha vuelto a aparecer, oye. Ya ha vuelto a aparecer. Ya la tenemos aquí. ¿Quién eres tú? Aquí. Resignada. Ahora la abrimos y me coges tres preguntas. Muévela si quieres, haz lo que quieras. Papitas, papitas. O sea, ya, soy vosotras. ¿Tres preguntas? Tres preguntas. Anda, hay cuatro, ¿no? No, tres. Ah, que se ha enrollado en dos. Atenta. Pregunta. Ahora vamos con las cinco. La primera es para probar, la segunda bien, la tercera notable, la cuarta sobresaliente y la quinta matrícula de honor. Vale, ¿vale? ¿Empezamos? Sí. En la batalla de Flores, ¿cómo se denomina el premio que se otorga a la mejor carroza? ¿Barón de Patrás? ¿La B, Barón de San Petrillo? ¿O C, Barón de Cortés? Pues la B. No. Barón. Barón de Cortés. Mira, segunda pregunta. ¿Cuántas hayas grandes se plantaron este 2015 con número de censo de Junta Central Fallera, sin contar la municipal? ¿Cuántas fallas se plantaron? A, 399, B, 392 o C, 392. Pues, sin contar municipales. Nosotros las hemos visitado todas. Pues, tampoco me las he asimilado. La tercera. Antes de celebrarse en el Palau de la Música, ¿dónde tenía lugar la exaltación de las falleras mayores de Valencia? A, en el pabellón de la Flor de San Luis. B, en el teatro principal. O C, en los jardines de los viveros. En el principal. Y atenta, sigue la letra. Vale. Te la voy a hacer yo, porque este hombre te va a elegir la más difícil. Venga, va. Una para mí, que siga el fallero. Cregua. Pues vamos ahora a preguntarte, si tú fueras presidenta, que esta pregunta yo te la hice, pero vamos a recordarla. Si tú fueras presidenta, ¿qué cambiarías de las fallas? Yo personalmente no cambiaría nada. Sí que es cierto que, bueno, que si nos sentáramos y a revisar, pues seguramente habría que hacer cambios, pero yo, a mí me gustaría que todas las fallas fueran el día de la recogida de premios al ayuntamiento. Sí, señora, creo que ya me dijiste sí, eso. Sí, es que además. Estoy recordando. Bueno, porque todas las fallas tengan premio. Sí. ¿Banda sí o banda no?
A mí me gusta más la banda, es como una señal de identidad y llevarla puesta pues, con el escudo y todo. Pero en mi falla, por ejemplo, no está estipulado todos banda o caramba. Entonces sí que es cierto que si llegas el día de la ofrenda y toda tu fila va con la banda, pues tú te pones la banda. Si va todo el mundo sin banda, pues te la quitas. Te la quitas. Sí. ¿Es polín para la falla mayor? Sí. Y finalmente, la llamada. ¿Llamada o que en el pabellón se conozca ya la fallera mayor de Valencia? Llamada. Sí, porque yo creo que en 15 días es muy difícil conocer a todas las chicas para elegir a 13 y además tener que elegir a la fallera mayor de Valencia. Y también decir que es que está como una tradición ya y creo que es uno de los actos esperados no solo por todos los falleros, sino ya por todos los valencianos el día de la llamada de la alcaldesa, bueno, este año del alcalde, a la casa de una de las 13 candidatas. De las 13 candidatas, por supuesto que sí. Bueno, pues defíneme, ¿cómo debería de ser la fallera mayor de Valencia para ti? Pues yo creo que tiene que ser una persona cercana y atenta. Evidentemente responsable, que sepa estar y amante de las fallas. Pero se aprecia mucho que por lo que durante todo el día esté por ahí, llegue a tu casal cansada y te dedique tiempo a ti. Eso es de agradecer. Sí, señor. Bueno, ¿y qué son las fallas para ti? ¿La fiesta en general? Para mí es que es una forma de vida, es parte de mí. No concibo mi vida sin las fallas y eso lo ha hecho mi tío. Mi tío José ha hecho cosas. Por algo será. ¿Y qué es tu falla para ti? Para mí es como mi segunda familia y es todo. Es donde bajo todos los viernes, me gusta participar en todo lo que puedo. Y es un punto también de reunión y de compartir pues eso, el amor y trabajar por la fiesta, que es lo que nos une a todos. Almudena, estamos en el pabellón de la Fuente de San Luis, 26 de septiembre, y de repente se oye corte de honor de la Falla Mayor de Valencia. Almudena, de la Falla Norte, Doctor Zamenhof. Tienes que salir al centro del escenario, suena la música, tú no oyes nada, vas como en una nube, los focos están mirándote, las cámaras te están enfocando, todo el mundo está viendo tu falla, por supuesto, puestos en pie jaleando. Eres corte de honor de la Falla Mayor de Valencia. Pues yo creo que en ese momento sería la persona más feliz del mundo, contenta, con muchísima ilusión, porque bueno, es un sueño que tengo desde chiquitina, supongo que emocionada y nerviosa también estaría. También estaría. Sí, pero yo creo que si no estoy en la piel y no lo siento, tampoco sabría decirte, porque yo creo que cambiaría muchísimo los sentimientos en ese momento. Pero esto sí se escucha. Yo, por supuesto. Por supuesto. Pues ahí queda, señores, preparados, está dispuesta. Muy bien, bueno, pues eso solamente me queda preguntarte a quién quieres agradecer este año que haya acompañado en esta reunión en este terminado. Pues yo agradecérselo a toda mi comisión por el trabajo y el esfuerzo que ha realizado durante todo el año y sobre todo a mi familia, a mis padres. Pues ahí queda este agradecimiento. Almudena, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde, que te lo pases muy bien. Y sabes que esto está para pasarte de pase lo que pase. Pase lo que pase, exacto. Disfrutar de la experiencia. Gracias por estar ahí. Muchísimas gracias. Y enhorabuena. Amigos, era Almudena, de la Falla Norte, Doctor Zamenhof.